Hola Hugo, amigos televidentes, por fin llegó el viernes, fin de semana. Bueno, que nosotros igual tenemos que continuar trabajando, pero en todo caso hay que ponerle siempre muy buena cara al trabajo. El trabajo, como dice el dicho, dignifica al ser humano. Compañeros, ustedes, de verdad también, esperando pues a nuestros amigos televidentes poderles llevar la mejor información en este inicio de fin de semana. Bueno, les cuento rápidamente, entramos en detalles, entramos en el tema. Por acá, como pueden darse cuenta ustedes, miren, lo que tenemos por acá, tenemos mascotitas, tenemos los gatitos, tenemos los cachorritos, los perritos por acá, los engreídos de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Estamos desde la parroquia Pascuales, al norte de la ciudad de Guayaquil, porque acá desde el día miércoles, desde este miércoles, se inició una campaña de esterilización de las mascotas por parte de la dirección municipal de salud, quienes han avanzado, se han apostado en este sector, específicamente en las calles Cajabamba y Palenque, sector de Pascuales, cerca a la parroquia, a la cooperativa Paquilla, exactamente, donde podemos apreciar la tarea que se viene desarrollando. Y bueno, nuestros amigos por acá ya están, ellos participando de esta campaña. Mi estimado, muy buenos días. ¿Cómo se enteró de esta campaña que se viene desarrollando? Bueno, por el medio de RTS vimos la noticia que en días anteriores estaban acá este carrito brindando la oportunidad de castrar a los animalitos, en especial a los machos, por el momento indican los médicos. Y me parece una labor muy buena por ellos, porque hay bastante para, en que más que todo proliferar la que vayan mucho, mucho más de, creciendo los animalitos, ¿no? Entonces nos ayuda bastante a eso. Participar de esta campaña. Exactamente, y también promulgar para que aquí en Pascuales se cree un centro para los animalitos, que también ellos como no hablan, pero incluso ellos sienten, entonces ellos necesitan tener un centro acá para poderlos atender y todo lo demás. Okay. Por acá también otra de nuestras amigas viene con el cachorrito, la mascota, el engreído de la casa. ¿Cómo hacía participar de esta campaña? Buenos días. A esterilizarlo porque tengo más perritos y no me gustaría que haya más crías y reproducción entre hermanos. Es muy importante porque de esa forma también colaboramos a que no existan mascotas en las calles. Exacto. Animalitos abandonados. Sí, es muy bien, porque en realidad hay demasiadas personas que lo cogen por novelería, el perrito, y al rato de la hora, 2-3 meses, lo botan a la calle, y hay muchas reproducciones solamente para venderlos. ¿Qué le dice él? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No, él no quiere. Él okay. Quiere. Bien, por acá nosotros continuamos con el diálogo. Miren ustedes, tenemos los gatitos, acá la niña tiene también su gatito, su mascotita. Otro amigo, sí, por acá con quien podemos conversar, dialogar. Mi estimado, muy buenos días. Nos indicaban desde el día miércoles se está participando con esta campaña. Usted es morador de acá de Pascuales. ¿Cómo ha visto la acogida por parte de la ciudadanía? ¿Ha acudido de forma masiva a participar de esta esterilización de sus mascotas? Seguro. En primer lugar, muy buenos días. ¿Cómo está este amigo Hugo Gavilanes? Luisa Delgadillo. Rosita también está. Rosa, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hemos visto con mucho beneplácito la gran acción social comunitaria por parte del municipio de Guayaquil y el Departamento de Salud. Y esto es un proyecto del concejal José Sánchez. Si bien es cierto, esto es, han cogido a Pascuales, pues aquí estamos. Usted está viendo, la comunidad está muy agradecida, pero aparte de eso, pues hay un pronunciamiento, ¿no? Entonces yo quiero que me, por favor, considérense. Ya hace 2 años atrás se ha pedido al municipio de Guayaquil la construcción de un consultorio veterinario para el sector del norte, para la parroquia Pascuales. Ya está en proyecto. ¿Eh? Exactamente, o sea, eso ya estamos pidiendo de aquí, tenemos documentos, tenemos firmas de respaldo, ya está presentado ante el municipio y queremos que gracias a este ser el seguimiento, gracias a ustedes, RTS, siempre están pendientes de la necesidad de la comunidad para que ¿dónde se pueda construir? Aquí en este espacio del CAMI. Ahí el espacio está propicio para que la construcción del consultorio veterinario para el sector del norte, para el distrito 2. Aquí ahorita estamos haciendo la esterilización, excelente, muy bien, van a estar durante un mes. Pero una vez eso ya se van. Pero nosotros queremos como comunidad, y yo digo porque con documentos tengo, para que la comunidad también, el municipio considere ese, porque también hay los animalitos, hay que tener control contra las plagas, la garrapata, el moquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos promulgando eso, estamos solicitando que por favor considere la petición comunitaria al señor alcalde, al abogado Jaime Nebot, y crea, tengo la plena seguridad que nos va a escuchar porque es la palabra de los moradores, es la palabra que está respaldada en todo eso. Muchas gracias por la acción. ¿Han manifestado hasta cuándo estará acá presente esta campaña? Bueno, nos han comunicado en este caso, el día de ayer que fue la inauguración, va a estar durante un mes, pero ya lleva una semana, como se llama, atendiendo, y por lo tanto va a quedar solamente 15 días. De ahí se va a otro sector, desconocemos que... Perfecto, entonces, seguimos en nuestro diálogo. Por acá, una señora también, rápidamente, una señora más, acá, la mascotita también de la casa, a participar de esta campaña, la esterilización. Sí, por supuesto.
Encuentro que es una buena iniciativa esto de ser gratuito la esterilización. Evitamos mascotitas en la calle, por ahí abandonadas. Sí, exactamente. Yo en este caso tengo a la mamá de él, entonces para evitar que la preñe. Ok, perfecto. Entonces, nosotros continuamos por acá. Miren ustedes la presencia de animalitos, de mascotitas, para cerrar la semana de esta forma, con estas imágenes por acá, los perritos. Sus dueños están felices, están contentos. Nosotros, hasta el momento... Ah, por acá también el blanco. Barcelonista, la mascotita. Bueno, en todo caso, nosotros, con este detalle... Hugo, seguimos en estudios. Ustedes continúen con mayor información. Recuerden, acá estamos en una campaña de esterilización para gatos y perritos. Evitemos las mascotas abandonadas en la calle. Compañeros, perfecto. Adelante. Para la próxima salida, gracias. Entrevista a los gatos y a los perros para ver qué dicen, si les gusta o no. ¿Qué opinan? No, claro, sé si ellos estén de acuerdo, ¿ah? No, claro, sé. Porque el de acá está bravo. ¿Cuál? Ah. No, ¿quién es ese? Aquí tenemos un perrito que está por ahí. ¿Dónde está? Ay, ese perrito está lindo. Mire, barcelonista. Está barcelonista. Saluda al perrito. Por acá tenemos a Firulay, que anda por ahí. Firulay se llama así. Anda por ahí, Firulay. También. Ah, también tenemos un pájaro perro. Claro. Pero eso es una especie media especial, ¿no? Medio híbrido. Pero también anda contento, sí. Yo quiero saber los de allá cómo se sienten. A ver qué dicen. Acá hay un pájaro, también un pájaro, digo. Acá hay un perro dálmata grandote. Y un olafo también. Hay un perro olafo también. Olafo perro medio man. Bueno, gracias. Ya me...